Buenos días, les habla Gustavo García Benavides, consejero comercial del Perú en Panamá y quien también es responsable de promover el comercio entre el Perú y los mercados de Costa Rica, Honduras, Guatemala y República Dominicana. Nos honra su presencia. Para el Perú es grato compartir con el mundo, además de su cultura e historia, lo mejor de nuestros productos de los sectores agroindustria, pesca, textil, manufacturas diversas y servicios. Los países del ámbito de trabajo de esta oficina comercial representan para el Perú exportaciones de 811 millones de dólares. De ese valor, el 44% corresponde a productos no tradicionales. 1.106 empresas han exportado estos mercados, 1.719 partidas al año 2019. Gracias a importadores como ustedes que han creído en la calidad y servicio peruano. Productos frescos como bananas, uvas y cítricos diversos se han posicionado en la región. Langostinos, reformas, baldosas, cajas de cartón, corrugado, conservas, maderas, t-shirts de algodón y un sinfín de productos y servicios son exportados a los países. Estos y otros productos los tendrán a un clic de distancia por medio de nuestra nueva herramienta llamada Marketplace, la cual hoy presentamos. Exportadores del Perú, gracias por confiar en el trabajo de PromPerú, representado en la región por nuestra oficina. Tenemos las puertas abiertas y nuestros especialistas están a su disposición para asesorarlos y hacerles partícipe de nuestras actividades de promoción comercial. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera compartir con ustedes el primer testimonio de Sofía Velázquez, coordinadora de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Guatemala. Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Velázquez. Soy coordinadora del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Guatemala. Quiero comentarles muy brevemente que la Oficina Comercial de PromPerú en Panamá ha trabajado en conjunto con la Cámara de Comercio de Guatemala en diversos proyectos de carácter comercial que incluyen estudios de mercado, gestorías, ruedas de negocio, misiones comerciales de diferentes sectores, como por ejemplo industria, entre los que podemos mencionar plásticos, envases y embalajes, maquinarias, accesorios para construcción, entre otros, y por supuesto también el sector de alimentos y bebidas. Los compradores guatemaltecos valoran la industria peruana por su alta calidad, innovación y diversificación. Es por eso que participan activamente en las convocatorias realizadas con el objetivo de vincularse comercialmente y explorar nuevas oportunidades de negocio. Derivado de lo anterior, desde hace varios años ya que trabajamos en conjunto, se considera a Perú como un excelente socio comercial para los negocios y con quienes esperamos seguir trabajando en un futuro. Nuestro segundo testimonio corresponde al señor Rafael Zúñiga, gerente de la Cámara de Comercio de Panamá. Para la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, es muy importante y satisfactorio poder participar de este encuentro en donde podemos certificar y testimoniar la extraordinaria labor que venimos desarrollando por el intercambio comercial entre Panamá y el Perú a través de PromPerú. La presencia de Perú se ha triplicado en los últimos 10 años, no solamente para con Panamá, sino que han utilizado la plataforma que tiene Panamá a nivel regional para el fortalecimiento del el desarrollo del comercio regional. Y hemos tenido la participación muy fluida de ustedes en los grandes eventos que se realizan desde Panamá en Expocomer, que es la exposición comercial internacional de Panamá, a realizarse en marzo todos los años,
en Expo Logística, Expo Turismo, Expo Negocio y Expo Franquicia. Y con ello creemos, y así lo hemos podido constatar, el gran profesionalismo con el que todo el equipo de PromPerú, tanto en la República de Panamá como en el Perú, con los que hemos podido tener una fluida comunicación, ha sido sumamente exitosa para beneficio del intercambio comercial de ambas naciones. Reiteramos nuestro agradecimiento y le deseamos éxito a PromPerú y a todo su equipo de trabajo en las futuras versiones a desarrollar. Muchas gracias y muchos éxitos. Nuestro tercer testimonio corresponde al señor Adolfo Gálvez, gerente de compras de frutas y vegetales del supermercado Rive Smith. Muy buenos días a todos. Quien les habla, Adolfo Gálvez, gerente de frutas y verduras de la cadena de supermercados Rive Smith en Panamá. En esta oportunidad, pues, con la intención de agradecerle la gran gestión de la oficina comercial de Perú en Panamá, quien a lo largo de estos últimos años nos ha dado la oportunidad de participar en un sinnúmero de actividades, tanto presenciales como virtuales, que han concluido en un acercamiento directo con los productores y exportadores de diferentes rubros en Perú, y con quienes hoy día mantenemos una excelente relación comercial y con quien traemos y trabajamos de la mano importando diferentes rubros como espárragos, uvas, naranjas, en fin, diferentes rubros que se han ido ajustando a nuestras necesidades, en algunos casos por temporada y en otros casos pues durante todo el año. Ha sido muy, muy valiosa esta gran oportunidad que hemos tenido a través de la gestión de la Oficina Comercial de Perú en Panamá, que pues nos ha permitido garantizar el abastecimiento de muchos rubros que hoy día son de gran importancia para el consumidor panameño. Una vez más, muchísimas gracias y pues agradecido siempre con todas las gestiones que se han llevado y con las futuras que se puedan lograr. Saludos. Como último testimonio, tenemos al señor Abraham Ferrufino, gerente de Nemo Traders Panamá. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Abraham Ferrufino. Formo parte de la empresa Nemo Traders en la zona libre de Colón, en el país de Panamá. De verdad que para nosotros es un privilegio poder contar nuestro testimonio. Nosotros somos una empresa con más de 30 años en el mercado internacional, todo lo que es Centroamérica, el Caribe y Suramérica, tenemos nuestra mayor parte de nuestros clientes. Para nosotros ha sido una gran ventaja poder trabajar con PromPerú, ya que estábamos acostumbrados a trabajar con fábricas de Asia, India, Turquía, y poder tener a fábricas tan cerca en Perú, poder manejar el lenguaje español, crear buenas relaciones comerciales, poder crear nuevos productos, todas estas facilidades ha sido de mucha importancia para el desarrollo de nuestra empresa. También hemos recibido visitas, hay una buena comunicación de parte del equipo comercial de PromPerú, siempre atentos a cómo va esa relación fabricante-cliente para mejorar cada año, y de verdad que estamos muy agradecidos. Nosotros particularmente trabajamos con todo lo que es plástico y de verdad que en el área de hogar se maneja mucho, mucho producto y hemos encontrado todo lo que necesitamos
y cada día hay innovación. Algo peculiar en la pandemia es que estamos a la expectativa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es el próximo paso? Porque no había contenedores, no había espacios, los fletes estaban altísimos, se logró hacer la feria virtual o la rueda virtual de From Perú, donde pudimos contactar a nuevos fabricantes para introducir nuevos productos. Como saben, en medio de la pandemia, todo el mundo tuvo que empezar a crear nuevas áreas en su empresa, introducir nuevos productos químicos, de todo un poco, y pues pudimos encontrar todo lo que necesitábamos, detergentes, mascarillas, todo tipo de productos que realmente necesitábamos como empresa. La gran ventaja es que estamos cerca, aproximadamente de 14 a 15 días llega nuestra mercancía, a comparación de otras fábricas que dura de 30 a 40 días, y pues esto es muy bueno para desarrollarse como empresa. Estamos muy contentos de poder seguir adelante con From Perú, con todas las fábricas, y tener estas excelentes relaciones comerciales, y de verdad que muy agradecido, y esperando que todo esto termine para poder visitar la feria. Sabemos que esto es temporal, aunque sea corto o largo el camino, hay que buscar las soluciones y poder seguir adelante. De verdad que estamos positivos, optimistas, porque nunca se ha dejado de trabajar, hemos seguido adelante a pesar de las dificultades. Así es que muchas gracias From Perú por su apoyo y a todo el equipo comercial. Seguidamente doy pase a la señora Amora Carvajal, presidente ejecutiva de From Perú.
Como cierre de la presentación de nuestra plataforma Marketplace, doy pase a la señora ministra de Comercio y Turismo del Perú, señora Claudia Cornejo Momi. Es un gusto estar con ustedes para el lanzamiento internacional del Perú Marketplace, la primera plataforma digital oficial en la cual se ofrece lo mejor de la oferta exportable peruana en un solo lugar. Esta fue desarrollada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú. Asimismo, agradezco a los consejeros de las oficinas comerciales en el exterior, autoridades y empresarios que nos están acompañando en este importante evento. Vivimos en un mundo en el que los negocios son cada vez más dinámicos y los empresarios necesitan estar cada vez más conectados. Todo esto es posible gracias al uso de las tecnologías digitales y de información, las cuales, de una manera acelerada, se han convertido en una de las principales herramientas que conecta y desarrolla el comercio internacional. El gobierno peruano no es ajeno a esta realidad y por ello estamos consolidando las políticas públicas en materia de digitalización, especialmente ligadas al comercio exterior, impulsando proyectos que logren conectar a nuestros empresarios exportadores, sobre todo las pymes y de las regiones del país con el mundo. Prueba de ello es la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, los programas de e-commerce, la Ruta Exportadora Digital, la organización de ruedas de negocios virtuales, misiones de innovación, entre otras acciones. Todos estos esfuerzos tienen como objetivo ofrecer las mejores condiciones para hacer negocios con el Perú, conectándose con empresarios confiables y una oferta exportable competitiva, acorde a las exigencias y estándares del comercio internacional. Este contacto sigue creciendo, pues a la fecha el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 54 mercados en el mundo. Estos representan el 81% del PBI mundial y el 41% de la población mundial. Asimismo, al cierre del año 2020, el 90% del comercio peruano estuvo cubierto por mercados con los cuales se ha establecido tratados de libre comercio. Hoy, me complace poner a su disposición el Perú Marketplace, un esfuerzo conjunto del sector público y privado peruano que hoy cuenta con más de 1.200 proveedores y más de 5.000 productos de los sectores agronegocios, industria de la vestimenta, artesanía y decoración, manufacturas diversas, productos pesqueros y de exportación de servicios. Los invito a visitar y explorar Perú Marketplace a fin de conocer nuevos socios confiables que cumplen y ofrecen bienes y servicios con altos estándares de calidad y sostenibilidad de manera sencilla y rápida a través del siguiente enlace: www.perumarketplace.com. Quedamos listos con nuestros consejeros comerciales y empresarios exportadores peruanos para atenderlos de la mejor manera, confiable y competitiva. Muchas gracias.